Ellos son los vecinos de Torre de los Molinos. Ellos nacieron, ellos se criaron y jugaron aquí. Sin embargo, ahora, a día de hoy, este parque echa en falta niños que quieran jugar. Algunos vecinos tuvieron que abandonar su municipio en busca de oportunidades. Otros se resisten a abandonar su pueblo. Por todos ellos, las plataformas en defensa del medio rural han convocado un paro para el próximo día 4 de octubre. La España vaciada vuelve a levantar la voz, además a la vista a lo mejor de que hay nuevas elecciones en España y que aprovechar la oportunidad para hacer visible, ¿no?, la problemática del medio rural. Así es, no perdemos la oportunidad porque no nos escuchan, así que tendremos que seguir gritando, ¿no?, para que el gobierno, sea quien sea, tome medidas reales y las lleve a cabo para que esto frene. Se ha cumplido el temor de hace unos meses de las plataformas en defensa del medio rural que decían que los partidos políticos tuvieron muy en cuenta a esa España vaciada durante la campaña electoral, pero luego se les ha olvidado. Sí, ¿no? Parece ser que somos algo mediático que vale para conseguir votos, pero después nos dejan olvidadas y olvidados. Y no, o sea, lo que queremos decir es que eso no puede ser así y habrá que tomar medidas como pactos de Estado, ¿no?, que se comprometan cualquier partido político y que se lleven a cabo. Desde la plataforma, en concreto desde su plataforma, lo que se quiere reivindicar también es la presencia, ¿no?, de los jóvenes en el medio rural. Que hay jóvenes que quieren quedarse en su pueblo y luchar por ellos. Sí, lo que queremos decir es que ahí estamos, que lo tenemos muy complicado, o sea, al final somos héroes y heroínas porque las circunstancias nos complican mucho el asentarnos en el medio rural y nos vemos forzadas a emigrar en nuestro propio país, pero que estamos, queremos estar y desarrollar nuestra vida, tanto laboral como personal, en nuestros pueblos. Para conseguir lo que habéis propuesto, ese paro del día 4 de octubre, ¿confían en que sean muchos los vecinos que se sumen a ello? Sí, bueno, estamos movilizando a ayuntamientos, a personas a nivel personal, ¿no?, propio, también a diferentes entidades, empresas del medio rural o no, porque al final es algo que nos incumbe a todos, ¿no?, que media España esté vaciada. Y lo que pretendemos es que se realice un pacto de Estado por la reestructuración territorial, ese reequilibrio, que haya una repoblación y que haya un acceso igualitario a las oportunidades y servicios, tanto en el medio rural como en el medio urbano, ¿no? Que seguimos siendo ciudadanas y ciudadanos de este país y tendremos que tener los mismos derechos y oportunidades, que no se vea más recortado y que se promocione. ¿El hecho de que se pueda acceder a los servicios en el medio rural es suficiente realmente para que más población venga a vivir a los pueblos? Es una parte muy importante que influye, porque al final lo primordial es tener acceso al trabajo y a vivienda, ¿no? Una vez que tenemos eso cubierto, los servicios es una parte muy importante, porque si primeramente no tienes médico, pues tú me contarás cómo te vas a quedar a vivir. Si no tienes transporte para llegar a ese médico, que igual está a 6 kilómetros, pues se te complica el asunto. Entonces sí que los servicios, tener esa calidad de vida, como cualquier ciudadano y ciudadana de este estado, pues es importante que se asiente. Como plataforma joven, ¿qué os dice la gente mayor que vive en los pueblos de toda la vida y que ellos están viendo cómo año tras año esos pueblos se van quedando vacíos? Pues que adelante, que sigamos, que nos apoyan, ¿no?, que sí que se puede, aunque cueste mucho, pero que, vamos, están con nosotras y con nosotros y que somos el futuro y en nuestras manos está y que nos ayudan a pelear, la verdad. Porque, ¿cómo es el día a día de una persona joven en un pueblo, en algún municipio de la provincia de Palencia? Bueno, al final, si tienes tu vida, pues es igual que en una ciudad, ¿no? Vas a trabajar, vuelves a tu casa, así que es verdad que tu red de contactos igual te tienes que desplazar más, pero haces, al final no es tan complicado si de verdad quieres. Es algo también cultural, ¿no?, que tenemos nosotras, porque yo sigo haciendo mi vida igual que mis compañeras que vienen en Valladolid, incluso más, porque mi distancia para ir al trabajo pues es de 10 minutos. En cambio, mis amigas que viven en Madrid tienen una hora de su vida tirada para ir, otra para volver, dos al día. O sea, que creo que tengo mucha más calidad de vida que en el medio urbano. Son muchos los vecinos que quieren luchar por el medio rural. No, la verdad es que no se rinden. Hace unos meses, bueno, emprendieron esta lucha para que la voz de los vecinos de los pueblos se escuche, pero están convencidos y quieren seguir adelante. Sí, por supuesto. Sabemos que somos pocos porque estamos en zonas despobladas, pero hay muchísima gente cada vez más sensibilizada en que es necesario tener otro tipo de actuaciones y otras políticas para que se revierta de alguna forma estos procesos de despoblación, de envejecimiento y de abandono del medio rural. Y también quería señalar que no solamente la gente del medio rural que está reivindicando esto, sino que también hay movimientos urbanos que están apoyando estas movilizaciones porque entienden que no se puede entender el medio urbano sin el medio rural y que es básico para la pervivencia de todos y todas.
Por eso para ese paro del día 4 de octubre se pide también el apoyo de los vecinos de la capital. Sí, por supuesto. Entre otras cosas porque también las pequeñas capitales como la nuestra, como Palencia, está sufriéndose ese proceso de despoblación, de envejecimiento, de falta de oportunidades. Es decir, que no es un problema eminentemente solo y exclusivamente rural, sino que también es de las pequeñas provincias de nuestra región y de nuestro estado. ¿Cómo reciben los habitantes, los vecinos del medio rural de Palentino en concreto, el hecho de esta idea del paro del 4 de octubre, de separar esos 5 minutos y, bueno, pues en señal de protesta, ¿no? ¿Cómo están recibiendo la idea? Pues estamos ahora en un proceso de sensibilización, de comunicación, porque a veces nos es difícil acceder a los medios, por eso os agradecemos mucho, ¿no?, que hoy hayáis venido a este pequeño pueblo. Yo creo que a veces hay un problema que está también en nosotros y nosotras mismas, ¿no? Que no somos capaces, porque hemos sido como una población muy dócil, de reivindicar, ¿no?, y de poner en la mesa nuestras necesidades, ¿no?, y de salir a la calle para decir basta ya, ¿no? Tenemos derechos y que seamos pocos no resta esos derechos. ¿Cómo reciben también el apoyo de los más jóvenes? Porque parece que a veces, bueno, pues son muchos los que huyen a las grandes ciudades en busca de oportunidades, pero también son muchos los jóvenes que se quieren quedar en su pueblo, que quieren hacer vida en su pueblo y no quieren perder esas raíces. Mira, creo que un éxito ha sido que en esta movilización en Palencia y en otras zonas nos hemos coordinado la gente más mayor que vivimos en los pueblos y la gente joven, ¿no? Porque para nosotros una esperanza es que haya jóvenes que se quieran quedar, algunos que ya están y que necesitan unas condiciones para poder mantenerse y otros que quieren venir pero que el medio no les da oportunidades. Entonces, yo tengo mucha esperanza, sobre todo en estos y en estas jóvenes, ¿no?, que hagan una opción por venir al medio rural o por permanecer. Pero sí que necesitamos todas esas medidas urgentes para que estas opciones se puedan llevar a la práctica. Siempre se dice que en un sitio donde hay empleo, al final, da igual medio rural o urbano, es fijador, lógicamente, de población. Sí, mira, nuestra experiencia en esta comarca concreta es que sí que hay empleo, ¿sabes? A veces queremos de alguna forma quitar esa imagen. Nosotros decimos, en la comarca de Carrión, a Carrión de los Condes concretamente, vienen 100 personas diariamente, diferentes funcionarios de la administración pública, educación, juzgados, ayuntamientos, centro de salud, que tienen aquí el trabajo en la comarca. Es decir, trabajo hay, pero no viven. Y por otra parte, también hay un empleo no cualificado, ¿no?, poco, pero hay, que a veces no se cubre porque ya tenemos poca gente joven. Creo que nos falta otro empleo cualificado que a nuestros jóvenes que estudiaron, que se formaron, etcétera, les permita venir. Y creo que eso es lo que falta. Pero yo no quiero trasladar esa imagen de que no hay empleo, porque en la agricultura también empleo si hubiese el apoyo a otras prácticas agrícolas donde pequeños propietarios pudiesen permanecer en el territorio o con prácticas muchísimo más ecológicas, sabes, más sanas para todos y todas. ¿Cuál es el motivo que cree usted de toda esa gente que viene a trabajar a la comarca de Carrión de los Condes pero que no vive aquí, viven en Palencia capital? Bueno, primero yo creo que ha habido una denostación sistemática de nuestra cultura y de nuestras formas de vida, ¿no? Como que ser de pueblo, vivir en el pueblo, era algo inferior a vivir en la ciudad. Se nos ha vendido la ciudad durante años casi, durante medio siglo, ¿no? Entonces eso lo tenemos interiorizado, ¿no? Que el éxito es vivir en la ciudad. Entonces, eso es una parte. Tampoco desde los centros educativos se está valorando la vida en el medio rural. Creemos que tiene que haber unos cambios en los centros educativos, ¿no? De poner en valor toda nuestra cultura, los saberes, la riqueza de un medio, ¿no?, en el que estamos. Y por otra parte, bueno, pues todo esto ha hecho que culturalmente la gente opte, ¿no?, por otras formas de vida en la ciudad. No se sabe si son más felices o no, no se saben si tienen más oportunidades o no, pero es algo como es el reflejo del éxito, ¿no? O me voy a Madrid o me voy a Bilbao, ¿no? Por ejemplo, en este pueblo la gente emigró básicamente a Euskadi, ¿no? Siempre hay zonas, pueblos que es lo típico de la emigración actual, ¿no? Se fue a mi vecino o mi primo o mi hermano y entonces emigramos a esa zona. Aquí fue básicamente a Euskadi, ¿no? Y ahora puedes preguntar a la gente, porque la gente que está aquí hoy con nosotros, la mayoría vive fuera, ¿no?, pero está aquí durante el verano, que no quiso irse, ¿no?, quiso, ¿sabes? Pero fueron las circunstancias, pero no significa que ahí sean más felices, ¿sabes? Puede, pero no tiene por qué. De momento ese llamamiento, ¿no?, a que los vecinos del medio rural, también de la capital, se sumen a ese paro del 4 de octubre. Sí, por supuesto, a los de los pueblos, las pequeñas ciudades y las grandes ciudades, porque ellos saben, y ahora mismo hay un informe de la ONU que habla de la insostenibilidad de las ciudades y que o cambiamos de rumbo o tenemos 30 años de pervivencia en el planeta, o sea que tenemos un gran reto.
Encarna Curieses es una de las pocas vecinas que vive aquí en su pueblo durante todo el año. Encarna, buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Cómo se vive aquí en el municipio? Yo muy bien. Yo vivo feliz en Torre de los Molinos. Ahora, que también te voy a decir que tenemos, el médico que tenemos viene una vez al mes. Y esto así no puede ser, ¿eh? Porque yo, además, yo si me toca ir al médico, ¿con qué medios voy yo al médico? Si no tengo coche, ni tengo nada. ¿Eh? Porque usted vive sola. Yo vivo sola. A ver, ¿cómo me las apaño yo para ir a Carrión? Y no a Carrión, sino que me toca ir a Calzada. ¿Eh? Y para ir a Carrión, lo mismo. También tengo que coger un taxi o un coche o lo que sea. A ver, ¿por qué esto no se puede arreglar? Y que estemos mejor atendidos por un médico. ¿Eh? Para que la gente pueda vivir y pueda vivir bien aquí, porque usted nos ha dicho que es muy feliz viviendo en su pueblo. Yo sí. Yo esto para mí es la gloria bendita. El pueblo este, mi pueblo, es mi pueblo. Pero se sienten un poco abandonados. Pero sí, nos sentimos abandonados porque no puede ser que un médico venga una vez al mes, cuando no lo hemos tenido nunca. Porque antes, pues venían una vez a la semana. Ya eran 4 veces al mes, ¿eh? Y venía también el practicante. El practicante viene también 2 veces al mes, ¿eh? Así que por eso la digo que... Pero lo demás, yo soy la mujer más feliz en Torre de los Molinos. ¿Es lo que más le preocupa, el servicio médico, la atención médica que reciben los vecinos del pueblo? Pues sí, y bueno, y otras cosas también, pero... ¿Cómo qué, Encarna? Pues te voy a decir también, tampoco tenemos muchos medios así para ir a Palencia, o eso porque tenemos 2 veces a la semana, luego los coches salen de aquí, son las 8 de la mañana cuando van para Palencia, también, y ya pues, tenemos muchos años, ya tengo muchos años, y pues cuesta, ¿sabes? Cuesta, bastante. ¿Cuánta gente vive aquí en el pueblo durante todo el año, como usted? 4. Un vecino que tengo y otros 2 chicos que viven en el barrio abajo, que son hermanos. ¿Se ayudan entre ustedes aquí, sobre todo cuando llega el frío invierno? Sí, cómo no. Además, yo tengo un vecino que eso es una eminencia. Lo que me haga falta le digo, o lo que le haga falta a él, yo se lo hago también y ya está. Encarna, usted que seguro que ha visto este pueblo lleno de vida con muchísimos vecinos, ¿la da mucha pena ver ahora tan solo 4 habitantes en invierno? ¿Sabes tú lo que es de verlo antiguamente a verlo ahora? La gente se ha ido marchando y marchando y marchando y esto se ha quedado. Que el día que nos muramos los que estamos aquí, aquí no queda nadie, ¿eh? No, de verdad que no, ¿eh? Usted se tuvo que marchar, pero volvió a su pueblo y ahora está muy contenta de esa decisión. Sí. Yo me tuve que marchar porque allí, pues, se ganaba dinero para comer. Y luego después, pues ya me vine aquí porque mi marido estaba enfermo y estaba mejor aquí que allí. Pero yo esto, para mí, es una maravilla, ¿sabes? Y ya te digo, y yo allí estaba muy contenta, ¿eh? Estaba en Bilbao. Y estaba muy contenta en Bilbao también, ¿eh? ¿Le gustaría volver a ver su pueblo lleno de gente, lleno de vida? Hoy ya lo creo que sí. ¿Sabes tú lo que es en el mes de agosto, julio y agosto, que ya es cuando se llenan todas las casas? Esto es la gloria bendita, de verles los críos, tantas personas, tanto... ¡Buah! Esto es fantástico. Pues a ver si echamos, todos ponemos nuestro granito de arena para que se cumpla su deseo, Encarna. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Estamos con Martina, que es otra de las vecinas de Torre de los Molinos, que vive aquí gran parte del año y también pide sobre todo esa atención sanitaria o que por lo menos se les facilite el hecho de poder ver a un médico. Martina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es complicada la situación viviendo en un pueblo como Torre de los Molinos? Pues sí, es muy complicada, porque no viene más que una vez al mes y si nos ponemos malas antas, no podemos ir a Carrión, porque si no está ella, tenemos que ir a todos los pueblos y no tenemos medios de locomoción y estamos solitas. O sea que cuando se ponen malos tienen que venir a su consultorio y ver dónde está el médico que les corresponde y, digamos, de alguna manera ir detrás de ella para que les pueda atender persiguiéndola por los pueblos. Claro, sí, eso. Y claro, pues no, nosotros pedimos que en caso nos atiendan en Carrión de los Condes
cuando no sea la hora, por ejemplo, de estar la médico nuestra en el consultorio de Carrión de los Condes. Porque también... Una vez al mes, eso no, antes venían una vez a la semana. Que no hay nadie, pues mire, echan el viaje y marchan y se acabó. Pero si hay alguien, pues tiene que ser así. Lo que echan en falta también es medios de transporte, porque no tiene el médico, pero tampoco una forma de moverse para... Porque estamos, claro, solas, o no tenemos coche, ya somos mayores, y a ver con qué vamos, tenemos que con un vecino, que hay pocos. ¿Usted vive sola? Yo vivo solita, sí señor. Pero en los años duros, en los meses duros del invierno, perdón, sí que se tiene usted que marchar, porque aquí no dice que no se puede vivir. Yo me tengo que marchar porque estoy sola, y en los meses de invierno pues me marcho, porque aquí no se puede estar, no se puede estar, porque es uno mayor y se pone uno mala y no tiene tampoco medios de locomoción para ir, y claro, pues hay que marcharse y se queda el pueblo vacío, pero por esa causa. Encarna nos contaba que le encantaría volver a ver el pueblo lleno de vida. Pues sí, eso sí, pero aquí eso me parece que va a ser imposible. Si no hacen alguna cosita en Carrión de los Condes y eso, pero si no, pues no, porque no hay niños y claro, eso ya es imposible, creo yo. ¿Qué le parece a toda la gente joven que quiere quedarse en su pueblo? Pues muy bien, y muchos se quedarían, porque si vienen ustedes en agosto, esto está lleno y les gusta estar aquí, pero... No pueden, porque no hay escuela, no hay nada, ni nada de nada. Martina, muchísimas gracias. A ver si entre todos conseguimos por lo menos esa atención médica, que es lo principal. Claro, y también el teléfono muchas veces, tampoco, porque no hay cobertura. Y como no tenemos cobertura, pues no podemos llamar. Así que estamos a morirnos así rápidamente. Muchísimas gracias, Martina. Seguro que se arregla. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. A ver si consiguen algo, por lo menos. Muy a su pesar, Pedro, usted es natural de Torre de los Molinos, pero tuvo que marcharse a una gran ciudad. No había aquí curre, hija, y había que buscarle para allá. Pero a mí me encanta el pueblo, me encanta. Pero lo que tiene que no se puede estar aquí. ¿Viene siempre que puede? Yo siempre que puedo. Ahora, mira, se murió hace 2 años la mujer y vengo menos, pero antes sí. Antes veníamos, muchos fines de semana veníamos, pero ahora ya poco. El verano, aquí un mes y pico así, bien. Luego damos una vuelta de vez en cuando, pero ya menos, ya hija, ya. Pero no es porque... Disfruta. Usted, que a mí me gusta mucho. Disfruta mucho este mes y medio que está usted en su pueblo. Sí, sí, mucho, mucho, eso es verdad. Pero ¿qué vamos a hacer? La vida es así, ¿verdad, Luis, hija? Nos ha contado usted que tiene nietas, usted ahora mismo vive en Valladolid, ¿a ellas les gusta venir al pueblo? Sí que les gusta, sí, cuando hay gente, cuando hay poco, porque ya tiene ya 17 años ya, amiga, y ya no les gusta tanto. Por eso cuando hay abuelos, vamos, si hay gente, vamos, si no, no vamos, bueno, pues venga. Pero sí les gusta también, sí, y a las hijas también, ¿eh? Usted se tuvo que marchar por trabajo. Por trabajo, claro, no, aquí no había trabajo y fuimos en busca de ello. ¿Y cada vez que vuelve siente pena al ver el pueblo tan vacío? Más que pena. Que hay días que viene uno y nada, veis a la Encarna y se acabó. Y Luis, mira, Luis está en mi casa hasta hoy toda la mañana, para allá y para acá, yo en su casa o en la mía, pero los dos solos ahí en eso, de vecinos, que anunciamos aquí, digo los dos. Y la Encarna, que es otro poco, pero es triste ver este pueblo así, que es un pueblo muy alegre. Ahora llega aquí los domingos y aquí hay un festín de los domingos. El domingo pasado, sí, aquí 24 parejas jugando al mus. Fíjate, de Carrión, estaba esto lleno. Los domingos sí da gusto, si estaría todos los días como los domingos, me venía yo mañana mismo. Eso le iba a decir, ¿nunca se ha planteado volver al pueblo a vivir? En esta situación que estamos ahora, no, porque lo primero que estoy solo y las hijas pues están allí, las nietas ya no. Pero viendo el ambiente que había antes, a mí no me importaba estar aquí, porque yo adoro al pueblo, pero cuando no se puede, no se puede, hija, eso es todo. También, incluso aunque usted se haya marchado, ahora vive en Valladolid, hay que seguir luchando y reivindicando los servicios para los pueblos. Eso sí que es verdad. Mira, yo he oído hablar ahí en eso del médico que el otro día estuvieron aquí hasta las 3 o las 4 y que no venía. Eso es una vergüenza, hombre, eso no se puede. Y casi tuvieron que marcharse porque no vino el médico. Joder, pues si el médico tiene que venir un día, que venga un poco más tarde, una hora más tarde, pero que estuvieron aquí desde las 12 hasta las 4 de la tarde y que no venían y tuvieron que marchar porque no llegó, eso no es normal, hombre.
Nos decían sus vecinas que se sienten un poco abandonados, aislados del resto de la sociedad. Sí, es verdad, sí. Este pueblo está así un poquitín dejado. No sé por qué, porque ya digo, que hay menos gente, sí, pero bueno, si los médicos están... Mira, yo cuando vengo aquí por el verano, estoy en Carrión. O sea, ¿sabes? Me estoy en Carrión y allí, si tengo que ir al médico, me voy al ambulatorio de Carrión y ya está. Y no, aquí no, porque en vista de ello yo no digo, yo me pongo en Carrión, que estoy allí y ya está. Y eso. Pedro, muchísimas gracias y que disfrute de estos meses en el pueblo. Sí, hija, muchas gracias a vosotros, hijas. La falta de servicios, sobre todo la falta, por ejemplo, de un médico que viene una vez al mes, es uno de los inconvenientes para que mucha gente que a lo mejor le gustaría vivir en su pueblo no puede. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, es uno de los motivos porque, claro, no es el suficiente servicio para atención a la gente que está aquí. Cuando surge un problema, pues hay mucha deficiencia y una precariedad que es alarmante, claro, en el medio rural. La situación que viven los vecinos de Torre de los Molinos es tan solo un ejemplo, pero hay, como él, muchísimos pueblos en la provincia de Palencia y en el resto de Castilla y León. Pues sí, porque se ve la carencia de la atención médica, como en otras necesidades que son prácticamente básicas y que se ven muy disminuidas, quizás por los recortes y por otras circunstancias. Usted en concreto vive entre semana fuera, vive en la ciudad por trabajo, pero aprovecha los fines de semana para volver al pueblo. Sí, básicamente por motivos de trabajo y luego también por la tendencia de que el medio rural nos tenemos que desplazar por imperiosamente por circunstancias. O sea, viviríamos en el pueblo, pero al no haber muchos factores básicos, nos tenemos que ir a las ciudades. ¿Ve solución a la despoblación de Palencia y de Castilla y León? Pues muy difícil, pero no imposible. Lo que tenía que haber es una potenciación de asentamiento de población rural, incentivando a la juventud, proporcionando los medios y otros requisitos para que haya más vida en los pueblos, no esquilmarles de tal manera. Es que toda la actuación que va en detrimento de la población del medio rural. ¿Qué le parece esa iniciativa de ese paro de 5 minutos para el próximo día 4 de octubre? Pues me parece muy bien, y me parece un referente y por un poco se empieza. Quizás había que hacer más paros. Para que se escuche la voz de los vecinos del medio rural. Para que se escuche y tomen conciencia, tanto políticos como dirigentes, para que digan que el medio rural fue básico en otras circunstancias y ahora, sin embargo, no se le apoya.